O sea, ya tenemos rato. Sí. Pero apenas la prendí. Pero tenemos rato. No sé, no. Ah, sí, porque ahorita prendí el micrófono. Jesús. Se me ha escuchado todo. Buenas tardes, los saludamos con mucho gusto desde el bello puerto de Mazatlán, Sinaloa, México. Gracias, gracias por estar con nosotros en una emisión más de este su noticiero, ¿Qué pasa en Mazatlán? Los saluda su amigo y servidor Roberto Osuna Amezquita. Estaremos con usted los próximos 60 minutos, dándole lo mejor de la información generada las últimas 24 horas en nuestra hermosa República Mexicana, nuestro bello estado de Sinaloa, nuestro querido municipio de Mazatlán. Hoy es jueves 11 de enero del 2024, temperatura ambiente en el puerto 26 grados centígrados y es día de béisbol. Así es que abríguense, aquellos que van a ir al juego de béisbol, abríguense porque la temperatura ahorita se la va a dar Julio Soriano, cuánto estaremos por ahí de las 8 de la noche. Bueno, saludo con mucho gusto y les recuerdo que transmitimos en vivo desde el estudio de Radio Switch, la estación positiva de Mazatlán, en el 88.9 de FM. Y pues aquí estamos, el teléfono en cabina 6699-823712 para que usted nos llame y platique con nosotros. Tengo el gusto de saludar a mi compañero Julio Soriano. Julio. Buenas tardes, Roberto. Buenas tardes a la gente que nos hace el favor de acompañarnos el día de hoy. Saludándolos con mucho gusto en este jueves, Roberto, como bien lo mencionas, de semifinales de la Liga Mexicana del Pacífico. Temperaturas mínimas se esperan de 16 grados centígrados, por ahí de las 10 de la noche aproximadamente, Roberto. ¿Para la hora del juego? Para la hora del juego se esperan temperaturas de 19 grados centígrados aproximadamente, pero el tema, pues, factor humedad y todo eso que conlleva el sereno, las brisas y todo, sí se espera que se sienta fuerte de nueva cuenta los fríos, Roberto, así que, pues, por cualquier situación, si va a llover o mariscal, los que fueron afortunados en conseguir boletos, Roberto, pues hay que llevarse el suéter porque sí va a hacer mucha falta. Y platicar, pues ahí estás tú en la lista que estás en terreno de juego. Yo llevo doble. ¿Sí? Ya eché uno a la mochila y otro por ahí por cualquier cosa. Hay convenio. Vas a aparecer, ¿cómo lo carga con tanto suéter? Que lo bueno que alcancé a bajar de peso el año pasado. Bueno. ¿Qué más, Julio? En temas estatales, Roberto, en el tema del convenio del IMSS-Bienestar, ya mencionaba el gobernador del estado, más bien mencionó que quedará establecido totalmente a partir del 21 de marzo, esto en el estado de Sinaloa. Más adelante les platicamos la información completa. Alberto Aguilar. Buenas tardes, Roberto, Julio Soriano, público de ¿Qué pasa en Mazatlán Radio y vía Facebook? Fíjate que, Roberto, el gobierno municipal pues va a meter en cintura todos los giros de alimentos a estos comercios que pues tienen el uso de las grasas, y les van a revisar por todas partes que utilicen las trampas de grasa para que estén muy al pendiente y pues no generando los derrames que se presentan debido a esta acumulación. Es que no hay una supervisión de ecología como debe de ser. Yo he visto restaurantes que arrojan precisamente todos los aceites al drenaje y eso no está bien. Directo. Directo, Alberto. Para eso están las trampas. Y se ha trabajado con este programa de trampas, sin embargo, pues hay que hacer eso, hay que utilizarlas. Más adelante la información. Bueno, saludo con mucho gusto a todo el sur del bello estado de Sinaloa y en Escuinapa, Rosario, Concordia. Gracias a todos ustedes que nos hacen el favor de seguirnos en Facebook Live también. Muchas gracias. Bueno, mire usted el escándalo Notimex Chairman. El conflicto en la extinta agencia de noticias del estado mexicano Notimex puso al descubierto la solicitud de supuestos diezmos para financiar la campaña presidencial de la banderada de Morena, Claudia Sheinbaum. La exdirectora de la agencia, San Juana Martínez, publicó un artículo en el periódico La Jornada acusando al secretario del Trabajo, Marat Bolaños, de pedirles un moche del 20% equivalente a unos 30 millones de pesos a cambio de pagar las liquidaciones de los empleados de Notimex. Esta nota ha dado mucho de qué hablar, Julio. La verdad es que
30 millones de pesos le pidieron a Notimex que se mocharan para la campaña. ¿Cómo la ves? Exactamente, Roberto. Bueno, ya se ha dado a conocer, ¿no?, en el tema de la desaparición por parte de Notimex, el cual pues también era una noticia importante. Y pues, Roberto, ahorita que están los tiempos, bueno, que todavía no son tiempos electorales, pero que aún así muchos ya se han adelantado, pues no me causaría extraño que en este caso las dependencias que se busca desaparecer, pues obviamente les quiten el recurso, o lo que les queda, o los que tienen, se los estén quitando, obviamente para darle proyección en ese caso a la persona que va por el partido candidateado. Y aparte de desempleado, que se queda la gente sin empleo, Roberto, porque les van a dar su liquidación, la liquidación va recortada. Va recortada con un 20%, imagínate. Bueno, pues así están las cosas. Alberto Aguilar. Buenas noticias. La Jumapan ofrece facilidades de pago a usuarios, escúchelo bien, de tomas colectivas, ¿sí? Fíjese que puso en marcha un programa de apoyo para darle facilidades de pago a usuarios de las tomas colectivas de distintos asentamientos irregulares de Mazatlán, de las famosas invasiones que tienen cuantiosos adeudos. Fueron más de 30 representantes los que estuvieron durante una reunión con el encargado Jorge González Naranjo, el representante o encargado de la Jumapan, pues realizando y viendo este tema, Roberto, de que se les pueda pues apoyar con el tema de pagos a tomas colectivas. Son 72 tomas colectivas, según los datos de Jumapan, las que tienen que apoyarse en este mecanismo o beneficio de pago. Bueno, pues si el ayuntamiento está dando, más bien Jumapan está dando facilidades para pagar, pues hay que aprovecharlas. Igual el predial, ahorita te están haciendo descuentos y pagas puntualmente, ¿no? Bueno, a ver qué pasa. Julio Soriano. Notas estatales, Roberto. Bueno, aquí cercanas, pues lo que también es una fiesta para todos los atletas, Roberto, será este próximo domingo 14 de enero. Estamos hablando de la edición número 40 del Medio Maratón San Sebastián en Concordia. El día de hoy, como parte de los festejos de los 459 años de la Fundación de Concordia, la edición 40 del Medio Maratón San Sebastián, el día de hoy se dio a conocer en conferencia de prensa con una bolsa económica de 186,000 pesos y la participación de más de 400 atletas del país, Estados Unidos, Canadá, Kenia, Etiopía y Países Bajos. Roberto, son los que se esperan para que vengan a Concordia a esta gran fiesta del atletismo. ¿Cuándo es? Este próximo domingo, 14 de enero. Ay, qué bien. Bueno, tengo en la línea precisamente a Fanny Bonilla, que ella es la presidenta de los jóvenes en el estado de Movimiento Ciudadano. Fanny, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, muy buenas tardes, Roberto, y buenas tardes a todo el equipo. Muchísimas gracias, está por el espacio. Y estoy muy contenta porque estamos en la Ciudad de México con manteles largos, ya que ya tenemos precandidato a la presidencia de la República, un joven muy talentoso que es Jorge Álvarez Maínez. Así que la juventud está bien representada porque ya vienen los nuevos. Bueno, Jorge Álvarez Maínez, él era coordinador de la fracción de Movimiento Ciudadano en la Cámara de Diputados, ¿no es así? Así es, la verdad que lo que tiene el Partido Ciudadano es un partido donde apoya a la juventud, donde ponen a los jóvenes al frente, su causa al frente, y donde sí nos dan las oportunidades. Ahora nos toca a nosotros como jóvenes tomar esa oportunidad y quitar a un lado la apatía, el qué dirán, y atrevernos, porque nos quejamos mucho que no tenemos oportunidades. Ya están, solamente hay que tomarlas. Fanny, se dice que el Movimiento Ciudadano es comparsa de Morena, ¿será? Jamás, porque siempre hemos sido congruentes, siempre hemos estado definidos que la única alianza que tenemos es con la ciudadanía. Vamos con todo y lo vamos a demostrar este 2024. Bueno, no ha salido ninguna lista que podamos anunciar. Apenas el precandidato a la presidencia, Álvarez Maínez, se registró el día de ayer. Bueno, ¿y cuándo saldrán las listas aquí en el estado de Sinaloa de los pretensos? Esperamos verte en ella, ¿no? Claro, Roberto, justamente pues estamos muy contentos porque ya se abrió la convocatoria. Justamente los que nos están escuchando, te quiero decirles que el 50% de las candidaturas del Movimiento Ciudadano son ciudadanas, así que los que nos están escuchando y tienen un proyecto congruente, con visión, innovador y que realmente quieran ver por su municipio, es tiempo de los jóvenes, de hombres y mujeres libres, y se pueden registrar a partir del día 13 al 15 de enero, o sea que ya está a la vuelta de la esquina, en Culiacán, en las oficinas de Culiacán,
y a partir del 19 pues arrancan las precampañas, así que pues ya tenemos los tenis más puestos que nunca. Y son naranja los tenis, ¿no? Fosfo, fosfo. Fosfo, fosfo. Bueno, pues esperemos verte en la lista, Fanny. No, muchas gracias, Roberto. Sí será. Cualquier cosa yo voy a mantener informados. Y también pues darle la oportunidad a la ciudadanía que se sume. Lo también importante de este proyecto, no ocupas estar militando en el partido, simplemente que seas simpatizante y que defiendas las causas. Bueno, pues que me da mucho gusto y cuentas con el apoyo, ya sabes, como siempre, aquí en ¿Qué pasa en Mazatlán? No, muchas gracias, Roberto, y estamos pendientes, ¿no? También lo que nos habíamos comprometido, las grulleras, ahí van a estar. Mañana voy a visitarte, si Dios quiere. Ok, muchas gracias, Fanny Bonilla, líder de los jóvenes del Movimiento Ciudadano en el estado de Sinaloa. Gracias, hasta luego. Les mando un fuerte abrazo, gracias. Bueno, Fanny Bonilla, con todas las pilas. Oye, como que ya habla un poco más, ¿no? Ya como que se está soltando. Se está soltando. A Fanny le mandamos un fuerte abrazo. Y que la hemos visto muy activa, Roberto, no solamente ahorita que está, por ejemplo, apoyando, en este caso, al precandidato a la presidencia de la República, sino que constantemente la hemos visto aquí en Mazatlán, aquí en las oficinas que ellos tienen, en las cuales pues se ha ido trabajando desde hace tiempo, ahorita que ya son los tiempos, o que todavía no son los tiempos, o se están acercando. Ella pues ya había estado trabajando desde antes. Sí, viene trabajando desde hace mucho, Fanny Bonilla, y ojalá y le toque alguna puesto de elección popular. Es una muchacha muy echada para adelante, muy trabajadora, y pues vamos a ver. No es fácil, no crean que Movimiento Ciudadano la tiene muy fácil, ¿no? Bueno, vamos a continuar con más información, Julio. Así es, Roberto. En más información, pues también decirle a la gente que nos está escuchando y que nos está viendo a través del Facebook Live que ya arrancó el proceso de planeación para las prescripciones en línea de este 2024, el cual concluirá hasta el próximo 26 de enero. Esto se va a conocer en rueda de prensa por parte de la Secretaria de Educación en el estado de Sinaloa, Graciela Domínguez Nava, quien fue acompañada por Catalina Esparza Navarrete, quien es la subsecretaria de Planeación Educativa, los cuales dieron a conocer todos los detalles y fechas de las etapas en las que este proceso pues tendrá para el ciclo escolar 2024-2025, donde también mencionaron que planear no es preinscribir. Esto solamente facilita la preinscripción de las y los estudiantes de educación básica que estén por cursar primero o segundo de preescolar. El trámite se puede realizar a través de la plataforma digital www.preinscripcionessinaloa.cepic.gob.mx. Les repito, preinscripcionessinaloa.cepic.gob.mx. Y de igual manera, si tienen alguna duda, hay un call center. El número es el 66-78-46-42-40. Para que estén muy al pendiente los padres de familia con los procesos de preinscripciones en línea. Bueno, pues agradecer a la gente que está en línea, en Facebook. A Aristóteles Napi dice, saludos muchachos, gracias por los muchachos. Qué bueno que Roberto ya está mejor de salud. Pues ahí la llevamos ya, Aristóteles, poco a poco ya la garganta va mejorando. Es el nombre artista ese, de artístico, Roberto. ¿Sí? Es el buen Marcelo que... ¿Ah, sí? Marcelito Valdés, le mandamos un fuerte abrazo. Caballeros, buenas tardes. ¿Saben ustedes dónde estarán o están los módulos para la venta de boletos para los diferentes artistas del carnaval, Julio? Están los cuatro módulos habilitados. Uno es el Teatro Ángela Peralta, el Instituto de Cultura es uno de ellos. En el Ayuntamiento Municipal también hay un módulo a las afueras, y también en la Gran Plaza son los cuatro módulos que están habilitados. Nada más recordarles, Roberto, que están todos a la venta, menos el de la coronación del Rey de la Alegría. ¿Qué va a pasar ahí? Que es el de Julián Álvarez y de Alfredo Olivas. ¿Y ese quién lo va a vender? Ese los venden ellos como empresa, Roberto. Ellos están contratados, bueno, ellos fueron contratados, pero ellos como empresa llevan la logística de todo el evento. Por ahí en la conferencia Raúl Rico mencionaba que ellos como cultura, en este caso, como organizadores del carnaval, se van a beneficiar un poco del tema de la taquilla, van a un porcentaje que el cual los artistas van a donar para el Instituto de Cultura, pero la venta es 100% de ellos, la logística es de ellos. O sea, que aquellos que pensaron que les iba a dar cortesías... Difícilmente. Difícilmente van a tener. Difícilmente, y seguramente, Roberto, digo, a comparación de los precios que se están manejando para otros conciertos, que creo que el más caro es de 2,000 pesos...
esos pues sí se van a incrementar. Y pasó, por ejemplo, cuando vino Alfredo Olivas el año pasado, aquí el Teodoro Mariscal, había precios hasta de 5,000, 6,000 pesos. ¿Y quién es ese cuate? Pues es uno del regional mexicano, pues anda fuerte y pues a muchas mujeres principalmente, a muchas damas les gusta. Bueno, vamos a ir al corte de publicidad, regresando al corte, ¿qué cree? Le piden cancelar el show de Peso Pluma en Villa del Mar. ¿Por qué? Porque hace apología del delito. Regresamos. Pues eso sí es cierto. ¿Mm? Eso sí es cierto. Sí, pues claro. Pero fue lo que les gusta. Pues sí, pero ya lo van a cancelar en Villa del Mar. Y es que aparte Villa del Mar es otro... ¿Es otro tipo de otro festival? Tipo, sí. No es ese su giro. El Lumbre Mexicana Poder. Rachel de Sandra Cuevas, un riesgo en la calle. Mencionamos ayer la manifestación, Beto. Sí. Cierre de realidades. Sí, la mencionamos. Sí. Se va a ir el Brandon de todas maneras. Sí. Uh-huh. ¿Cuál es tu pronóstico? Siete juegos. ¿Siete juegos? Yo creo que sí. Es que la neta, sí se ven bien cerrados los juegos. La serie está muy cerrada. Hay mucho picheo. O sea, de los dos lados hay picheo. La rotación de Culiacán está muy buena también. Pues qué bueno. Lo importante es que veamos béisbol. Seguir trabajando. ¿Y nuestro compañero Gilberto Angulo qué dice? Nada, también, ¿no? Pues él quiere que se acabe rápido la serie. Tú quieres siete juegos, yo sé por qué. Sí. Pero ya veo la diferencia. ¿Cuál? Pues de lo que se gana, pues. Por eso él. No me muevas ahí, ¿por qué? Por eso él se va feliz con. Cuatro, yo quiero los siete. Que fueran diez. Que... El chico Sky, Julio Soriano. Julio César Soriano, le dicen. El señor. Se infla como si le echaran royal. Señor, señor Julio César. Vamos con el señor Julio César Soriano. Señor, el señor está en el cielo. Gracias a nuestro amigo Chaveto, dice, buenas tardes a todos, aquí estoy de nuevo, y aunque haya personas que les moleste, lo reitero, este es el mejor noticiero radiofónico de todo el estado, abrazos a todos. Gracias, mi Chaveto, saludos, un abrazo, gracias, gracias. Bueno, pues es que, mi querido Chaveto, no somos moneditas de oro, para que le bien a todos, ¿no? Si fuéramos moneditas de oro, pues imagínate. No, pero la verdad es que se respetan las opiniones aquí en Qué Pasa en Mazatlán. Ya vieron ustedes, ahorita acabamos de entrevistar a Fanny Bonilla, que ella es de Movimiento Ciudadano. Hemos tenido aquí a gente de Morena, hemos tenido gente del PAN, del PRI, de todos los partidos. Qué Pasa en Mazatlán es muy... está abierto a todos. No ganamos nada con apoyar a alguien o dejar de apoyar a otro, ¿no? Simplemente hacemos periodismo y hacemos... que la noticia llegue a su casa, a su hogar. Y si a algunos les molesta los análisis que hacemos, pues tienen derecho a discernir, ¿no?
a disentir más bien, tienen derecho a disentir, a no estar de acuerdo con nosotros. Nosotros no somos los dueños de la verdad, en pocas palabras, pero lo hacemos con mucho gusto. Y es que también a veces, Roberto, el problema, y Alberto también que ha estado aquí, es que muchos no se acercan. Y ese es el problema, pues, o sea, siempre se le ha abierto las puertas a todos, se ha recibido a todos, pero no sé qué les pasa, que no quieren venir para acá, que muchos ya no vienen, o no quieren venir, o no te contestan las llamadas. Bueno, continuamos en su noticiero, ¿qué pasa en Mazatlán? Ya son las 2 de la tarde con 19 minutos, Alberto Aguilar. Pues después de 80 años, Roberto, fíjate que la calle Pemex, bueno, la calle principal o avenida principal, que se ubica en la colonia Klein, pues esta calle ya fue en su totalidad, fue reemplazada de terracería a concreto. El alcalde Edgar González pues dio el banderazo para el uso y el beneficio de todos los moradores de esta calle, la calle Pemex, que por 80 años fue terracería, Roberto, y ahora pues ya tiene... ¿Dónde está esa calle, Alberto? Esa se ubica a un costado del ejército, del cuartel. Está entre el cuartel y Pemex, ahí se encuentra la colonia Klein. Añeja, muy conocida por una toma de agua que precisamente puso una persona de apellido Klein, un extranjero, un alemán, me parece. Muy conocido. A ver, ando más, no, más perdido con machina. Por el rumbo del entronque al Parque Bonfil, allá sí. A esa altura se encuentra la colonia. ¿Entrando al Parque Bonfil? Un poquito antes. Del lado... ¿Las vías? Del lado... Donde está la parroquia, ¿no? La iglesia. Ándale, la parroquia. Desconozco el nombre de la iglesia, pero sí, ahí se ubica. Bueno, ahí después me pasa la ubicación. Bueno, vamos a continuar con más, Julio. Así es, Roberto, en más información y como les platicábamos al inicio del programa con el tema del IMSS Bienestar, el gobernador del estado, Rubén Rocha Moya, informó que el viaje que sostuvo a la Ciudad de México, acompañado por parte del secretario general de gobierno, Enrique Insunza Cázares, y el secretario de Salud, Cuitláhuac González Galindo, fue para participar en una reunión la cual se llevó a cabo con la Secretaría de Gobernación, esto con el fin de abordar temas cruciales relacionados con la federalización de los servicios de salud a través del IMSS Bienestar, el cual quedará completamente establecido en Sinaloa a partir del 21 de marzo, así lo dio a conocer. Vamos a escuchar al gobernador del estado, Rubén Rocha Moya. Ese proceso lo vamos a terminar el 21 de marzo, que ya haya estos procedimientos. Por ejemplo, este es un procedimiento legal, por eso citaron a los secretarios de gobierno. Procedimiento legal, que aquello que esté en nuestra propiedad y esté ahora prestando algún servicio de salud, van a pasar al INSABI, no, perdón, al IMSS Bienestar. Bueno, pues ahí... Bueno, el Insabi murió hace ya rato, ¿no? Bueno, creo que lo mataron. Lo mataron. Sí, no murió. Y bueno, pues también en otro tema, Roberto pues mencionaba que también pues Sinaloa se va a beneficiar del tema de la gran farmacia que se ha anunciado que... Bueno, ¿y dicen, ya está operando la farmacia? Pues dicen que ya está operando, Roberto, pero pues de momento pues no... No sé si por arte de magia ya los hospitales tengan medicamento, que no se ha escuchado que hayan recurrido a esa gran farmacia. Bueno, en otras cosas, déjeme comentarle que la nominación de Jorge Álvarez Maínez como abanderado presidencial de Movimiento Ciudadano terminó de fracturar el Movimiento Naranja. El gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, reprochó ayer las condiciones en las que Álvarez Maínez fue destapado el martes en una mesa de botana, cerveza, de por medio. El gobernador dice: quienes usan la idea de lo nuevo para disfrazar lo absurdo, lo que nos metieron en el callejón de la banalidad y de la no política, no son los líderes de este proyecto, dijo Alfaro en referencia a su homólogo de Nuevo León, Samuel García, y su esposa Mariana Rodríguez, quien anunciaron en redes sociales la nominación. Ayer que vi el anuncio de Samuel García desde Nuevo León, destapando a Jorge Álvarez como candidato a la presidencia de México, no lo podía creer. Es una mesa de botana y cerveza. El gobernador se asumía como líder de nuestro movimiento y nos dictaba instrucciones sobre el camino a seguir. Así lo criticó.
luego de pintar su raya respecto al destape de Álvarez Maínez, originario de Zacatecas, pero diputado federal plurinominal por Jalisco. Alfaro sostuvo que tocará a los emecistas jaliscienses decidir cómo actuar frente a la elección presidencial de este año. Hay buen mensaje, si lo quieren más claro, pues ahí está, ¿no? Se retira y ya Dante Delgado dijo, pues si pinta su raya el gobernador de Jalisco, pues es problema de él, así lo dijo. Pero podría restar. Ah, no, de que va a restar, va a restar. Pero pues, a quien también se le vio incómodo, Roberto, el día de ayer que se dio el registro, fue el mismo Dante Delgado, porque también hay que recordar... ¿No le quiso levantar la mano? Exactamente, o sea, hay que recordar que también se hizo como una especie como de publicidad de que él iba a ser el candidato, y al ver que ya no había opciones ante la negativa, en este caso por parte de Colosio Riojas, por ejemplo, el caso de Samuel García, quien no pudo estar como precandidato, y todo apuntado para que iba a ser Dante Delgado, inclusive en redes sociales estuvieron manejando ahí como unas indirectas de que él iba a ser el... No aguanta una campaña, el viejito ya. No, y dudo mucho que tenga el auge, Roberto, dudo mucho que tenga el apego con la ciudadanía, y más, por ejemplo, si le están dando el enfoque, por ejemplo, al tema de jóvenes, en este caso sí la apuesta por parte del Movimiento Ciudadano, y sí se ve como que incómodo en ese momento del registro por parte de Maínez. Mira, el gobernador de Jalisco, nunca, él siempre dijo que no pretendía ser candidato, Enrique Alfaro. Él siempre dijo, yo no soy. Pero lo que le molestó más, que en una mesa de cantina, así como dice el brindis del bohemio, definieron el Samuel García destapa, como destapar una cerveza, Álvarez Maínez. Y no fue en este caso Dante, que era el que le correspondía hacerlo. Que le correspondía, pero pues así están, así andan de acelerados con sus tenis naranja. Los, ¿no? Fosfo. Los Fosfo. Vamos a ver si nos regalan unos Fosfos, ¿no? Ahí ya Fanny, que venga. Fanny Bonilla, le vamos a encargar unos Fosfos del 8.5. Debe de tener ahí. Sí, debe de tener. Sí. Bueno, Julio Soriano. Más información, Roberto, en temas del Estado también, pues mencionarles que el gobernador hizo su compromiso, Roberto, también con el tema de pagar a los trigueros, en el cual pues mencionaba que ya le está dando seguimiento al tema de adeudos en apoyos federales para productores de trigo. Así lo señaló el gobernador del estado, Rubén Rocha Moya, que con un claro mensaje de respaldo a este sector agrícola dio a conocer que durante el día de durante ese día entabló ya contacto con Leonel Cota, quien es director general de Segalmex, con quien dialogó sobre este asunto pendiente para ver lo más pronto posible esos adeudos. Vamos a escuchar al gobernador. Me contestó y me dijo, dile a los trigueros que mañana te voy a precisar cuántos vamos a pagar ya en este, es decir, estoy esperando que nos dé un recurso a Hacienda, pero ya están pagando. Ahora, ¿cuánto se va a pagar? ¿Qué quiere decir esto, Baltasar, para que le digan tus compañeros que yo voy a estar atento y darle seguimiento al tema de su pago, de lo que les falta? Bueno, pues ahí está el compromiso por parte del gobernador del estado, Rubén Rocha Moya. Bueno, pues ojalá les paguen a los trigueros y a los maiceros y a todos, para que todo el mundo esté en santa paz. Mire, prevén estado frágil y recesión en México. Líderes empresariales consultados por el Foro Económico Mundial identificaron los 6 principales riesgos que enfrenta México este año y que van desde una recesión económica y la existencia de un estado frágil hasta la escasez en el suministro de energía. El informe de riesgos globales 2024 del Foro Económico Mundial revela los resultados de una encuesta de opinión ejecutiva que incluye la opinión de 11.000 líderes empresariales de 113 economías. En el caso de México, los riesgos identificados son la recesión económica, la fragilidad del Estado, la escasez en el suministro de energía, la desigualdad, las actividades económicas ilícitas y la erosión de la cohesión social. En el primer caso, sobre las dificultades en materia económica, el documento muestra un mapa en el que México aparece en color rojo, junto con Estados Unidos, Canadá y naciones de Sudamérica. En otra gráfica relacionada con la actividad económica ilegal, México también aparece en rojo, ubicado con el mayor grado de gravedad en materia de criminalidad. El color de los puntos
de datos refleja la puntuación de criminalidad de los países que se basan que se basan en el Global Índice Crimen Organizado 2023. El puntaje consta de 10 mercados criminales y 4 tipos de actores criminales. Una puntuación más alta en rojo indica un mayor grado de gravedad de las condiciones de criminalidad. Y ahí está México. Qué hombre. Bueno, a ver que usted vea. Vamos al corte, publicidad, regresando el corte, tengo más información. Y el común denominador, Roberto, es violencia. Es todo. Todo requiere la violencia. Y ahora con esto de las elecciones, menos va a llegar inversión. Se van a detener. Aquí en México. ¿Dónde está el Tesla bañaste? Tesla. ¿Te acuerdas quién dijo Tesla bañaste? Hugo Junior. Samuel. ¿Dónde iban a instalar un Tesla en Monterrey? Pues igual y no lo, no lo instalaron por eso, porque ya se deprime. ¿Qué pasó, Chamaco? Licenciado. ¿Qué pasó, Chamaco? Trini, pues tengo malas noticias. A ver, hombre. Licenciado. ¿Qué pasó, mi amigo? Dice el aire en Facebook, ¿eh? Sí, sí, sí. Vamos a salir con tus tijeras. Saludos allá a Pegulay, a todos nuestros amigos que nos ven y nos escuchan a diario. Corazones coreanos. A la cámara, por favor. Sí, corazón coreano. Con mucho amor. ¿Corazón coreano? Sí. Corazones coreanos. ¿Corazones coreanos? Uno es amor. Y dos son mucho amor. Y dice que si quiero decir más. Si quiero decir excelente amor, pues yo lo tengo que hacer con los pies, dice él. Julio. De muchas series. ¿Verdad? De muchas series coreanas. ¿Qué fumaste, Timmy? ¿Eh? ¿Qué fumaste? No bromees con eso. Ay, Dios santo. ¿Tiene base el Reis? Sí, claro. ¿Ya tiene tu pulsera? Pues ayer la señorita Chiquete dijo que hoy estaba. No está, Julio. No me dieron. No te dieron. Hoy, Julio, tú. Que porque dicen que nomás va al pasillo, que no va a trabajar. Que va al café nomás, ¿no? Yo no dije, tú, güey. Yo no dije. Así me dijeron. Güey, como dice Paulina Rubio. Como dice Paulina Rubio. Pero me dicen que si te vas 2 horas antes, sí te dejan entrar. Uy, Tini. Y que fuera a barrera, Tini. Vale, yo llevo 2 horas antes. Ajá. Y me voy a llegar junto. Pues es que tú... Es que tú como el portero en el fútbol tienes que llegar 2 horas antes. ¿Tú sabías que los porteros llegan como 1 hora y media, 2 horas antes? Ah, bueno. Ya. Hoy se juega. Por eso ganan más los porteros. ¿Sí? Pide la corte que Julio César Chávez Jr. ingrese a rehabilitación más. Es que hay un video, pero nunca pudimos corroborar si era él. Donde se ve que está como si lo estuvieran agarrando en cama de fuerza en ese hombre. Parado estaba. Y se ve bien flaco. Le están echando la culpa de eso. Qué muchacho, cómo perderse en las drogas. Qué feo, ¿verdad? Qué feo se perdió, hombre. En su momento fue promesa, Julio, ¿tú, Roberto? Pues cuando volteó con el Canelo todavía estaba arriba. Sí, y luego y como ya estaba ubicado, que tenían años, o muchas veces para ser más exactos, buscándolo para notificarle la demanda de divorcio, no lo localizaban. Pues ahora que estaba detenido, fue y lo notificaron ahí. Sí, señor. O sea que hay alguien lloviéndole sobre mojado. Pues es que a toda acción corresponde una reacción. Sí, sí. Las facturas se pagan. Si al cuerpo le metes cosas que no son del cuerpo, te va a cobrar la factura. Sí, y como dice una hermana de ella, de él, dice yo siento, dice, no quiero que se escuche mal, dice, pero yo siento que pues sí le hacía falta a mi hermano, ¿verdad? Una situación de esta, dice, pues para ver si logramos que se salvarlo, fíjate nada más.
Pues imagínate la impotencia de Julio, papá. ¿Y el papá? No puede hacer nada. Si ya, imagínate, si la hermana se ve impotente, imagínate el papá. Se siente impotente, pues ella quiere ayudar a su hermano, y pues su hermano no se deja ayudar. Y se está perdiendo mucho dinero. Ya está muy... Ojalá, ojalá. Ojalá que sí, ojalá que sea la buena. ¿Verdad? Hay descuento en calcas. Bueno, continuamos, continuamos, es un noticiero que pasa en Mazatlán, ya son las 2 de la tarde con 34 minutos en el bello puerto de Mazatlán, Sinaloa, México. ¿Cómo está, mi Trini? Gracias a Dios, bien, amigo. Aquí esperando el fuego de hoy, 8 de la noche, en el Estadio Teodoro Mariscal. Venado de Mazatlán contra Tomate. ¿Ya te dieron tu pulsera, no? Aquí, por un lado. Aquí. Erika Chiquete ya dijo que sí, así es que no, ande, no me salgas con charras, Julio Soriano. Se ve mejor en la tele, Trini. Ah, bueno. Adelante, Alberto. Pues el partido sinaloense, el grupo parlamentario del PAS, Roberto, en el Congreso del Estado, por parte de la diputada Elizabeth Chía, pues solicitaron al diputado José Manuel Luque, pues pida disculpas al presidente del partido sinaloense, Turmelecio Cuen Ojeda. Hizo esta solicitud en tribuna la diputada. Vamos a escuchar al diputado Luque, pues sí pidió disculpas. Voy a reiterar lo que ya dije ahorita. Si Héctor Melecio Cuen se sintió ofendido por lo que yo dije aquí, le ofrezco una disculpa. Ya lo dije, pero lo dije hace rato. Aquí están los testigos que lo dije. Si se sintió ofendido, si él se sintió ofendido por lo que se dijo aquí, no por la intención, no por la intención, ¿no? Vengo a reiterar eso, porque parece ser que traen boleto y ahí están con lo mismo, porque al final de cuentas, pues lo que quieren es que esto siga, ¿no? Pues ahí están las disculpas por parte de Manuel Luque, Roberto. Pero si el diputado lo provocó y ahora se anda quejando, que muestre más humildad ese diputado. Carajo, sencillamente, señor, le reitero mis disculpas que ya se las di, punto. Pero a la vez, da entre comillas las disculpas, pero luego hace reclamo. Oye, entonces no es posible que se le crean que verdaderamente de corazón está dando esas disculpas. Porque la verdad es que las palabras que mencionó, porque yo no quiero hablar, la verdad es que como se vio malito, fatal, se vio. Disculpa, se vio. Exactamente, se vio en discurso de odio, efectivamente, en contra de Héctor Melecio Cuen Ojeda. Y entre dientes. Exactamente, ahora pide disculpas. Y eso no se vale, señor. Si va a pedir disculpas, pídalos, pero cual debe de ser. Con seriedad. Con seriedad y humildad. Si no, pues mejor siga como va. Abra la boca mejor ya. Que no abra la boca y ya. Sí. Pues sí. Tan se sencillo, porque no nada más es tirar palabras al aire, ¿eh? Por supuesto. Porque eso y, son... Y menos hablar de... Son declaraciones muy temerarias, Timmy, ¿no? Y más en tiempo de campaña. Sí. Y como lo dijo el maestro Cuen, si me llega a pasar algo a mí o a mi familia, lo responsabilizo a él. Por supuesto. De lo que me pueda pasar. Claro, Julio. ¿No? Y tú, Roberto, y eso es delicado. Oye, deja de hablarme, Julio. ¿Quién es que te llama Julio, Roberto? Oye, pues si no, me leen, se llama... Bueno. Ciro Manuel, ¿te fijas cómo le dicen en la mañana? Tenemos una llamada, ¿quién nos llama? Buenas tardes. Felipe Jesús. ¿Qué tal, Felipe? Un saludo ahí al Liceo Madurador. Adelante, Felipe. Bien ganada la galleta de cabecita. Yeah, gracias. Oiga, tenemos que sigue el estúpido ese del diputadillo Luque. Están eso muy estado porque pertenece a la Morena. Pero les va a tronar, va a ver las votaciones, porque esa gente no van a votar por ellos, tú, el pueblo. Se están dando a conocer la clase de estúpidos que son. Y lo escuché como lo dijo, que le van a, que le, como se da a entender que le están siguiendo, batiendo con el hombro otra vez, pero él es que inició el fuego.
Así es. Que se lave la boca con jabón. Pues, de parte mía, tú, Roberto. Ándale, pues, amigo. Que se lave el hocico con jabón para que no digas tantas babosadas. Es todo mi comentario. Gracias. Bueno, Julio César Chávez Jr. se declaró inocente en la Corte Federal de Van Nuys, en California, donde le bajaron el monto de la fianza y pidieron que se rehabilite. El púgil quedará libre esta noche, pero la Corte pidió de inmediato que sea trasladado a un centro de rehabilitación, mismo que será confidencial en la zona metropolitana de Los Ángeles. Una fuente confirmó a un medio de comunicación que podría estar 6 semanas en el centro de rehabilitación, pero se tendrá que presentar de nuevo el día 15 de febrero en la misma Corte Federal para saber el veredicto de su caso, si es culpable o inocente. La Corte había fijado el miércoles pasado una fianza de $75,000 y la redujo a $50,000. Ojalá la haga el muchacho este Julio César Chávez Jr., ¿no? Ojalá que siga, Roberto, porque la verdad que su enfermedad, Roberto, en relación al alcohol y a las drogas, está muy avanzada, pero bueno, nunca es tarde. Así es. Y qué lamentable, Roberto, principalmente porque era pues, la carta fuerte, pensando en el legado que estaba dejando su señor padre, Julio César Chávez, una gran carrera boxística, y que haya terminado, se haya ido por la puerta de atrás prácticamente, que se haya venido su carrera a la baja por temas en los cuales pues no tenía que involucrarse, como lo es el tema de las adicciones, tanto alcoholismo como el tema de las drogas. Qué lamentable para ese legado que dejó Julio César Chávez. 38 años tiene ya. Ya está fuera de... Sí, de hecho, se retiró Roberto hace algunos años y ni siquiera se supo. O bueno, yo creo que se retiró solo por haberse metido tantas cosas. Pero sí lamentable porque de repente su carrera se vino a la baja y se retiró por la puerta de atrás prácticamente. Así y hasta es. La familia va a perder, ya. ¿Por qué? Pues ya se informó, Julio, Roberto, sigo con Julio. Sí, oye, ponle un Oxxo, ¿no? No, pues es que no me ha dado la pulsera, pues la necesito, pues. Ah, me estás haciendo la barra. Ah, ya cuando te dé la pulsera. Ya se me va a olvidar. Roberto. Entonces, pues le acaban de notificar también el divorcio, fíjate, a este muchacho, ahorita le está lloviendo sobre mojado. ¿Sí? A Julio César Chávez. Bueno, en otras cosas, déjeme comentarle que piden cancelar el show estelar de Peso Pluma en Villa del Mar. La estrella mexicana Peso Pluma está en medio del escándalo en Chile al ser cuestionada su participación en el famoso Festival de Viña del Mar, donde fue contratado para dar un concierto estelar el próximo 1 de marzo. El escándalo con la personalidad de la música se desató luego de que el sociólogo y académico Alberto Mayol publicara una columna titulada Peso Pluma en Viña del Mar. A veces hay que escuchar la voz del narco, donde lleva a sus lectores a la reflexión sobre la presencia de este famoso en un escenario tan importante como lo es el festival. ¿Ven? No, la parece ser, Roberto, que de un momento a otro el evento de Viña del Mar lo sacará de... Sí, ya dijeron que van a hacer hasta lo imposible porque no se presente. Así es, por sacarlo. Y la verdad es que llamar estrella a Peso Pluma... Yo no lo llamaría, mi punto de vista, yo no lo llamaría así. Es un muchacho que tiene mucho éxito ahorita, pero estrella no llega a ser estrella, Roberto, por favor. Estrella Plácido Domingo, esa es una estrella. Y no es escenario para él. Ese. Claro. Además, Viña del Mar es un evento serio, ¿sí? ¿No? Que lo quieren acorrientar. Y no digo que sea corriente Peso Pluma, ni mucho menos, acorrientar con el tipo de música que él canta. En el sentido de la música, ¿no? En el sentido de la música, sí. ¿No? Uh-huh. La verdad esa de que la casa bailando sola. Sí. Híjole, claro. ¿Cómo vas a meter eso en un festival? Yo no sé qué le pasó a los organizadores. Roberto, yo creo que se fueron con esto del éxito que tiene. Se fueron con el billete, Trini, como se van todos. Pues sí. ¿No? Te la compro. ¿Me la compras? Sí, señor. Ándale, pues. Alberto Aguilar. El gobierno municipal, Roberto, de Edgar González Santarén, está empeñado en realizar esta campaña de supervisión y verificación en los giros de alimentos en los restaurantes, hoteles, negocios que manejan grasas y aceites, en la instalación de las trampas, quienes no la tengan, y en la supervisión de quienes las tengan, pues de que las utilicen. El alcalde precisó que la finalidad de este operativo es sumar acciones con los empresarios y comercios y la ciudadanía en general para realizar la búsqueda
y evitar el taponamiento en la red sanitaria y brotes de aguas negras, que esto es lo que se genera a fin de cuentas en el centro de la ciudad. Bueno, ahí está. Vamos con más, Julio. Así es, Roberto, en más información, esta nos las acaban de confirmar hace unos momentos. Roberto, el premio a lo mejor en México fue otorgado, otorgado por la revista México Desconocido, se le dio a Mazatlán en la fiesta del Carnaval Internacional, esto en la categoría de fiesta de carnaval con mayor tradición y color. Fue el premio para los mazatlecos, en lo cual pues a través del Instituto de Cultura, Turismo y Arte de Mazatlán, también en conjunto obviamente con gobierno del estado de Sinaloa y gobierno municipal, a través de redes sociales confirmaron dicho premio, Roberto, y pues fiesta para los mazatlecos, más todavía. Bueno, es definitivo, Mazatlán y Ahome son para el PAN, van con Memo Romero y Mingo Vázquez, con quien nos vamos a aferrar, así nos llega la nota de última hora, será el abanderado Guillermo Romero de la coalición Corazón por México, ¿no? Así, le han cambiado así, tanto de fuerza, nombre. Corazón por México. Fuerza y Corazón por México. Fuerza y Corazón por México, Roberto, la gente lo sigue mencionando, el Frente Amplio. Yo creo que no está mal, pues que si la gente lo sigue viendo, manejando así, porque de un principio ese nombre se le dio, pues. Aunque oficialmente ante el órgano electoral va a ser Fuerza, ¿no? O sea, registrado como la coalición, como Fuerza Corazón por México. Bueno, Roxana Rubio Valdés afirma que ambos son ciudadanos de bien y competitivos. En Mazatlán con Estrella Palacios, Morena nos la puso facilísima con una hija de papi, señala, pero dice que tampoco se confiarán. El Partido Acción Nacional le va a tocar las candidaturas presidenciales, las presidencias municipales de Mazatlán y Ahome, donde sus propuestas son Guillermo Romero y Domingo Vázquez, dijo Roxana Rubio Vázquez, quien las definió como gente de bien, competitivos, que no militan en ningún partido y comprometidos. Así lo dijo ya la presidenta del PAN en el estado de Sinaloa. A ver si... Pues Domingo Vázquez, en las elecciones pasadas, se la vio cerquita el actual presidente municipal, Vargas Landeros, ¿eh? Sí. Y él iba por, en aquel entonces, no me acuerdo si iba por partido, pero creo que sí, no había registrado Movimiento Ciudadano. Bueno. Y su votación fue bastante amplia. Bueno, pues lo cierto es que, pues ahí está, ya casi ya ratificado Memo Romero como candidato por la Alianza y Corazón por México. Por México, así es. Conocido como Frente Amplio. Conocido como Frente Amplio. ¡Vamos al corte! ¡Vamos al corte! ¡Regresamos rápido! ¡No se vaya! ¿No agarraste el lente? ¿Cómo se llama este cabrón que maneja la prensa, Remo? ¡Luis! Que bueno tenerlo ahí ahorita, porque si no, ahorita me regaña. Luis Montoya. Luis Montoya está tremendo. Gracias, amigo. Unidad tirada. Volver, amigo. Porque tienes madre. Gracias, Olde, gracias, que tengo madre. Sin partida en FN para antes. Está buena esa. ¿Qué pasó, Jesús? Bien, bien. Mañana la van a traer, ya me dijeron. ¿Ok? Aunque, pero estoy vivo en Facebook. A ver, voy. ¿Cómo se llama el director de Segalmex, Roberto? El que ahora está en Gobernación. ¿Cómo se llama? Se llama. Ah, sí, no tiene algo. Leonel Cota Montaño. Pero de verdad, los inhalantes lo único que sacan
Leonel Cota Montaño. No. ¿El nuevo o el ese, otro? Ese es el nuevo, parece. Ovalle se pide. Ovalle. Ovalle. Ovalle o Valle. Ovalle. Porque sí tengo dos apellidos, Ovalle y luego es también Valle. Pero René Gaviria también. René Gaviria, ese es director, ¿es pero director? Es director de ahí. Suspende la apertura del juicio oral contra la ley. Es el director de finanzas. Ignacio Valle. Ignacio Valle. ¿Va a estar buena la nota que vas a aventar o no? No, sí, pues si quieres, dila. No, sí. Vamos, dila, ya la que tú traes, nene. Pues es que la. Soy de deporte, ya. Voy a hacer mis pininos para hablar bien de venados para que tengan la pulsera. Está bien, pues. ¿Ya no supo nada de Ignacio Mier? ¿Desapareció? No, pues ya lo bajaron del macho, ya pues no, ya no es candidato, ya no, no fue candidato a Puebla, acuérdate que andaba pero bien. Ah, ya no fue candidato a Puebla. No, mandaron a otro. Se apagó la. Uy, ya se apagó el. Pues sí. Ya se acabó la. A ver si no les cobran la factura, Ayer Trini aseguraba, este cuate que sale en con Ciro Gómez Leiva, que no va la iniciativa en la reforma de las pensiones. No va. ¿No? ¿Por qué? Porque no hay dinero. Y la única forma es, cierto, agarrar el Afore. El Afore. El dinero de los trabajadores. Y el gobierno quiere apropiarse. Y luego después de que se apropia, lo va las ¿cómo se llama, Roberto, cuando el gobierno se queda con las cosas? Expropiar. La va a expropiar. O sea que te va a dejar con una mano atrás y otra adelante con los trabajadores, de tu sabor. Cuidado, sí, a mí no me va a tocar. Cuidado con eso. Nada más que tiene que ser, es más que eso, tiene que ser una reforma constitucional, Roberto. Por el momento no la tiene. No la va a enviar. Pues ya sabe que le van a dar para atrás. Sí. ¿Eh? Entonces, pero. Le dijo a Ciro, ya, yo te apuesto lo que tú quieras, Ciro. Aquí no apostamos. Sí, claro. Bueno, te digo que no va la iniciativa. Porque se quiere apropiar de las Afores, fíjate. Imagínate. Entonces, pero se va a esperar que pase el 2 de junio. Si pasa, si el 2 de junio obtienen mayoría calificada, agárrate porque va a ser chida la Constitución. Esperemos que no. Y si no pasa eso, si ellos ganan la presidencia de la República, pero pierden el Congreso, Cámara Baja y Cámara Alta, no va a pasar nada de eso. Todo eso va a quedar nada más en palabrería. ¿A qué hora se entra la mañanera tú? Pues la palabra palabrería, ¿cómo la menciona, no? Por cierto, hoy en la mañana, media hora le dedicó López Obrador al caso de Coahuila. Ya ves que en Coahuila. Debería ser de lo que te paras a las 6 de la mañana a ver la mañanera. No, pues es que por donde vengo escuchando el radio. Pues, entonces por eso me di cuenta de eso. Por eso sé que fue media hora lo que le dedicó. Pero sí, ya se separó el PAN. Y va PRI, PRD, va y el CDN. Pero la coalición sigue, nada más en la cuestión ahí. Ah, no, sí, nada más ahí en Coahuila. Bueno, continuamos en su noticiero. ¿Qué pasa en Mazatlán? Ya son las 2 de la tarde con 52 minutos en el bello puerto de Mazatlán, Sinaloa. Trinidad Tirado, ¿qué traes? Oiga, amigo, pues fíjate que en la mañana el señor presidente de la República, fíjate que media hora le dedicó el asunto de Coahuila, Roberto. Ya ves que, pues, por ahí. El pacto es el oscurito. Sí, a mi juicio cometió un error ahí Marco Cortés, el dirigente nacional del PAN. Porque las cosas, Roberto, si hay algunas situaciones que tengan que verse, tienen que ser en el interior. Y cometió el error, inclusive hasta de mandar un tweet y toda la cosa, ¿no? Mal con Marco Cortés ahí. Entonces, ¿qué es lo que pasa en las coaliciones? Estaba escuchando yo al presidente. A ver, por favor, las coaliciones son internacionales en cuestión política, Roberto. Y obviamente se reparten. Sí, pero no se reparten notarías, ¿eh? No, se reparten.
Yo no escuché de notarías, pero sí. Sí salió, no, Alberto. Okay. Por eso. No, no trates de defender. No, permíteme. Por eso la gente no te cree. Por eso, no. Suponiendo que sea notaría, la notaría, Roberto, es en qué. Es un premio de consolación. ¿En qué sentido? Si no, pregúntale a varios que le dio Quirino. Bueno, pues ahí tienes. ¿Y dónde está Quirino? En Morena, ¿verdad? Ah, bueno, pues entonces ya, te maté el gallo en la mano. Fíjate bien. Sí, carajo. Entonces, ¿de qué se admira el presidente de la República, carajo? Que voltea a Francia, Roberto, que voltea a Argentina, que voltea a España, al mismo Estados Unidos. Las coaliciones, Roberto, la regaron con ese pacto. Tras defender el polémico pacto que firmó el gobernador Manolo Jiménez, pero las coaliciones no se regaron, Roberto. El dirigente del PAN, Marco Cortés, acusó al presidente de ser el único mafioso. En su mañanera, López Obrador agradeció al dirigente panista por haber hecho público el pacto con el mandatario de Coahuila, que comprende no solo un pacto de alcaldías y secretarías, sino de notarías públicas, de una magistratura y del Instituto de Transparencia. Bueno, tenemos llamada. ¿Quién nos llama? Buenas tardes. Pues aquí sí, Roberto, hablando de lo sucedido en Coahuila, fue similar a lo que le pasó al químico al principio de su segundo intento de ser presidente municipal de Mazatlán. Negociaron, ¿va? El sinaloense, el partido sinaloense y el químico. ¿Y no les cumplió el partido sinaloense? Al final de cuentas, se le salió mucho regidor a tu amigo del sinaloense. ¿A quién? Se convirtió en un bueno, pues, son los mismos, José. Nomás se andan dando vueltas por todos lados. Al rato nomás sale de regreso en otro partido y son chapulines así. Pues sí, es lo mismo. Así es. Lo mismo estamos. Ahí estamos. Tiene razón, José. Pues sí, tiene razón. Pues ahí está, pues. Así como tus amigos priistas que se fueron a Morena y que les dijeron que les iban a dar un puesto. No están en la lista. Y le dieron una patada en el trasero. Pues sí. Ahí está. Y se la van a seguir dando. ¿Dónde está Chuy Valdés? Ni en las listas aparece. Ahí está, pues. Es más, ni de chiste. ¿Dónde está este, el que estaba en Cobayas? ¿Cómo se llama el yerno de Aguilar Padilla? El Arredondo. ¿Dónde está? ¿También se fue? Pues, Y ese pateando el PCR. ¿Por qué? ¿Te fijas, Roberto? Vivió todo el tiempo de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Es más, sigue viviendo de la Universidad Autónoma de Sinaloa porque sigue recibiendo pago de la Universidad Autónoma de Sinaloa y en el Congreso cada rato la golpea. Bueno. ¿Cómo es posible, carajo? ¡Qué barro! Los políticos no tienen abuela, de veras. No, la verdad que sí, qué pena. Yo le voy a decir una cosa, mi punto de vista, muy independiente de lo que usted piense en las próximas elecciones, analice a las personas por las cuales va a votar. No deje, los partidos ya no existen, son las personas, Trini. Por supuesto, ¿no? Así es, a la que se le tiene que dar la confianza. Así es, hombre. Así es. Bueno, vamos a dejarle los deportes a Julio César Soriano. Arce. Y a Trinidad Tirado, porque ahorita me va a interrumpir. Trini, vale. El día de hoy, partido en el Estadio Teodoro Mariscal, 8 de la noche, el primer juego de la serie semifinal entre el equipo de los Tomateros de Culiacán y el equipo de los Venados de Mazatlán. La noticia, Roberto, aquí es que pues todo parece indicar que va a ser un lleno total el día de hoy en el Teodoro Mariscal. No hay boletos, quedan muy pocos prácticamente y son allá arriba, casi en las candilejas. Se espera una gran entrada, sin lugar a dudas, el día de hoy para este primer juego de la serie, donde lanzará el cubano Odrizamer de Spain por parte de Venados de Mazatlán en contra de José Luis Bravo, quien lo hará por el conjunto tomatero. Una guerra civil, el clásico sinaloense, el clásico de la liga más longevo, Roberto, de la Liga Arco Mexicana del Pacífico, en esta primera edición, el día de hoy, 8 de la noche, Estadio Teodoro Mariscal, y en la otra llave, el equipo de los Águilas de Mexicali estarán visitando el Fernando Valenzuela para enfrentar a los Naranjeros de Hermosillo, John Van Meter en contra de Darrell Torres, quien fue refuerzo, bueno, que fue tomado más bien como refuerzo para esta semifinal por parte del equipo de los Águilas de Mexicali. Son los equipos que buscan el ansiado título. La rotación completa por parte de Venados, Braulio Torres para el día de mañana, para el juego número 3, Manuel Flores, y el refuerzo para el juego número 4, Luis Fernando Miranda, son los encargados de la rotación por parte de Luis Carlos Rivera, mientras que Tomateros de Culiacán manda el día de hoy a Bravo, el día de mañana a Manny Barreda. Se le dio otra oportunidad a Manny Barreda después del berrinche con Alfredo Amézaga.
Jeff Kinley y Víctor Castañeda son los lanzadores que va a tener el conjunto de los Tomateros de Culiacán. Se espera una serie muy, pero muy cerrada entre ambos equipos. Históricamente, los duelos en estas instancias le favorecen al conjunto de Tomateros. Venados pues buscará llevarse este pase a la serie final que se jugaría en las próximas semanas. Bueno, recordarles a todos los aficionados, tanto de Culiacán que vienen a visitar el puerto, que vienen al béisbol, hay que portarnos bien, hay que disfrutar la fiesta del béisbol. Es simplemente una competencia deportiva. Dejemos los traumas y todo atrás y disfrutemos la fiesta deportiva de los Tomateros de Culiacán y los Venados de Mazatlán, porque hay cada tipo que se emociona demasiado, se corta, ¿no?, las venas por su equipo. Sí, así es. Así eres tú, Tini. No, Roberto, oye, un juez federal suspendió la apertura del juicio oral en el proceso penal que se inició en contra de René Gaviria, el director de finanzas de Segalmex. Roberto, te suena, ¿verdad? Considerando, sí. Es integrante de una red de corrupción en dicha empresa multimillonaria. Fíjate. Corrupción multimillonaria. Pero 20 mil millones de pesos. Contrató a unos periodistas y lo engañaron. Afírmalo. Ya nos vamos, Tini. Ya nos vamos. Hasta mañana viernes, porque hoy es jueves. Adiós. Bye. Julio Soriano. Ya nos vamos, muchas gracias, nos escuchamos el día de mañana. Buenas tardes, buen jueves. Bueno, yo soy su amigo y servidor Roberto Osuna, lo espero el día de mañana en punto de las 14 horas 2 de la tarde aquí, en el 88.9 de FM, la estación positiva de Mazatlán Radio Switch, en su noticiero ¿Qué pasa en Mazatlán? Pásela bien, buen provecho, cuídense.